Alegre manifiesta estar la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Quibdó por todo el trabajo que se viene realizando en el municipio, pues gracias a esto no fueron tanto los afectados por la hora invernal en el Chocó. Disminuir la contaminación, específicamente en nuestras fuentes hídricas, que sabemos que ha sido un problema muy sentido en el municipio de Quibdó. Segundo, esas fuentes hídricas que son impactadas directamente por los residuos sólidos. Eso es un problema que tenemos aquí también muy, muy, muy marcado y que nosotros desde la Administración Municipal, bajo el programa Mi Barrio Limpio, hemos trabajado en todos los barrios de Quibdó con la gente, muy de cerca de la gente, porque aquí hay un tip muy, muy especial que es en los territorios. La Secretaría de Ambiente en esa administración, en cabeza del doctor Martín, hemos dicho algo muy claro y es su mandato, estar en los territorios con la gente y trabajar de la mano de la gente para que podamos solucionar todas esas problemáticas que tenemos, inicialmente los residuos sólidos y nuestras fuentes hídricas, que sabemos que hoy por primera vez Quibdó, escúchese muy bien, por primera vez Quibdó no declaró calamidad, ¿sí?, por el efecto de inundación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hemos hecho un trabajo notablemente en nuestra fuente cívica con cada una de las intervenciones que hicimos en las principales inicialmente, como son Cascorba, Caraño, La Quebrada, La Yesca y Cabín. Pero también hicimos otras limpiezas más adicionales en cuentas muy similares y que son afluentes de esta y de nuestro río Atrato, que es nuestro foco de importancia principal y que por eso hemos decidido trabajar cada una de esas fuentes también para aportarle al cumplimiento de nuestra sentencia T622. Desde allí fue esa fuerza que unimos con toda la comunidad, trabajamos nuestra fuente cívica y hoy son los resultados. Primera vez en años, Quibdó, la inundación se presentó en este año y no declaramos calamidad por la emergencia que se presentaron porque no hubo necesidad. La gente, lo mismo lo dicen los presidentes de los barrios, a los cuales les envío un fuerte saludo y un agradecimiento especial a ellos porque sin ellos no hubiera sido posible. Ellos lo han dicho, más de 1.500 familias eran hoy en este momento, estarían damnificadas, hubieran perdido sus enseres, estarían pasando necesidad y no solamente eso, asistiendo a enfermedades que sabemos que quedan con todas estas situaciones que se presentan. Hoy Quibdó fue libre de eso, gracias al compromiso de la Administración Municipal en casa del doctor Martín, alcalde sostenible, que yo siempre digo, y de una comunidad que siempre ha estado ahí, nuestros presidentes, hemos trabajado de la mano y seguiremos trabajando por un Quibdó sostenible. Son varios los proyectos que se vienen realizando con el presidente Barriales con la intención de mejorar todo el sistema de recolección de basuras y limpieza de afluentes. Hay un proyecto muy bonito que hemos determinado en esta administración y es la CAM. La CAM es la Comisión Ambiental Municipal del municipio de Quibdó. Es un piloto que hemos hecho y cójase duro. Esta CAM, con los presidentes hemos trabajado fuertemente en los territorios, ha gustado mucho porque hay presidentes que lo han dicho. Había problemas ambientales que de años habían mandado miles y miles de documentos a la administración municipal y ahí han sido resueltos en cada uno de los territorios. Gracias a ese espacio, a esa instancia de participación que no existía en el municipio de Quibdó, hicimos un piloto y lo vamos a presentar en el Consejo de Quibdó y va a ser adoptado por nuestro alcalde, una vez también lo acojan los concejales, por un decreto. Es decir, es un espacio, una instancia de participación que le permite a la administración, le permite a la comunidad estar entrelazado, estar unido para trabajar por un ambiente sano y solucionar todos esos problemas ambientales que tenemos en el municipio de Quibdó. Sabemos que a través de la educación es el cambio que necesitan los territorios, es el cambio y la transformación que puede dar las comunidades a tener un ambiente sano. Entonces, nosotros desde la educación ambiental estamos trabajando desde los territorios con la gente, trabajando esos proyectos, esos PROCEA, esos PROCAM, todas esas iniciativas que tienen las comunidades a través de una gestión ambiental comunitaria, porque así lo hemos denominado, trabajar con la gente a través de esa gestión comunitaria, y hemos resaltado precisamente eso es lo que hace la CAR y lo que hace hoy la Escuela de Gestión de Riego, que es un tema también que va muy enlazado en la gestión ambiental y es la gestión de riego. La gestión de riego en la administración se ha creado hoy la Escuela de Gestión de Riego, que no solamente busca capacitar a los líderes para que se puedan preparar ante todos los fenómenos naturales como son las inundaciones, los vendavales y demás, para que podamos estar listos, para tener esa alerta temprana y poder siempre estar prestos para poder disminuir esos impactos que se presentan a través de esta gestión de riego y lo principal es salvaguardar la vida de las personas. Se espera poder mejorar el estado de los afluentes del municipio realizando limpiezas a estos periódicamente y al mismo tiempo se realizarán capacitaciones a los habitantes para que tengan sentido de pertenencia y no dejen basuras y desechos a los afluentes. Para CNC Noticias, Luis David Ibargüen.